noches, bienvenidos a un nuevo programa de Deportes al Toque, como ya es habitual a través de la pantalla de Canal 2, Cable y Video Cerrito. Seguimos con entrevistas en cuarentena y en este caso vamos a charlar un rato con Ana Galay, selección argentina de beach volley, la número 1, 34 años, sigue en carrera después de muchos éxitos con el beach. Vamos a charlar con ella, está en Mar del Plata, está entrenando por estos días, después de varias jornadas sin entrenamiento, volvieron a las arenas de La Feliz para ponerse a pleno y ya con vistas a lo que será el próximo año, los Juegos Olímpicos de Tokio. Ana Galay, gracias por este tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Ana Galay, tantos años ya con el beach volley, desde niña practicando varios deportes, no solamente beach, sino que volley indoor, natación, básquet. Contanos un poco en los comienzos, ¿por qué te inclinaste por esta disciplina? En realidad, bueno, a mí siempre me gustaron los deportes, me encanta hacer deporte hasta el día de hoy, pero en un momento me gustó más el vóley. Creo que fue porque seguramente hice un grupo de amigas y me gustaba mucho el hecho de no tener contacto, porque no me gustaba mucho el contacto. Por ejemplo, el básquet, el handball, me encantaban, pero no me gustaba que me agarraran. Entonces, eso me gustó mucho el vóley, ni hablar que había generado amistades en aquel entonces en la aldea brasilera, hoy son mis amigas, y bueno, me incliné más por el vóley. Después viene el beach vóley, yo lo conozco de grande, hoy tengo 34 años, lo conocí a los 21 años, y lo conozco por haber hecho un curso de árbitra de beach vóley. Yo estaba estudiando educación física, voy a arbitrar, nunca lo había escuchado ni visto en mi vida. Me gustó y fui amateur hasta que en el 2011 se nos abre la chance de que en el 2012 podíamos clasificar a un juego olímpico y bueno, ahí fue cuando empecé a entrenar bien realmente. Y comenzaste a jugar el vóley indoor en la aldea brasilera, en Nogoyá, en tus pagos. ¿Cómo fueron aquellos años, los comienzos con esta actividad? Y primero, bueno, en Nogoyá iba a una escuela que era la 92, y en ese entonces, en esa escuela se jugaba, éramos un montón, que hacíamos mini vóley. Y lo que se viajaba una vez al mes, a mí me encantaba, y bueno, ahí arranqué a jugar a los 8 años. Después a los 11 o 12, por ahí, fui al Colegio San Miguel, que tuve como un año, y después fui al de Brasilera, porque, bueno, en principio el Club San Miguel estaba creado y así, entonces empecé a federado con el de Brasilera, y bueno, después hice mi grupo de amiga ahí y me quedé. Así que pasé toda mi adolescencia en la aldea brasileña. ¿Es cierto que la puntería que tenés ahora para meter pelotas que ganan el punto, justamente, la tenías? Por ahí leí algo en internet. En realidad, yo nací en el medio del campo, o sea, en el campo. A los 8 años me fui al pueblo de Nogoyá. Y sí, siempre me trepaba los árboles, cosas de chico, chica, no sé. y hace poco estábamos acá con un merendero que estamos llevando a cabo con la empresa de Weber. Y bueno, fuimos a donde estábamos, a donde se hace, donde hicimos el merendero, porque ya se terminó, un proyecto social. Y estábamos con los chicos, son barrios vulnerables. Y andaba un montón con la gomera, entonces te digo, te apuesto a que te gano. Y se reía, ¿qué vas a ganar? Y bueno, empezamos ahí a tirar puntería y no sé si gané o perdí, no me importa, pero bueno, pues tiene que la puntería sigue estando. También fuiste elegida para integrar la selección entrerriana sub-13. ¿Qué recordás de aquel momento? ¿Qué significó eso para vos? No, cuando sos chica y es como si hoy, bueno, yo ya hace muchos años represento a Argentina, pero las elecciones es algo lindo, es una felicidad representar a tu
a tu provincia en este caso. Aparte había muchas jugadoras, había muchas jugadoras buenas, y bueno, ser parte de esa jugadora era un orgullo, y bueno, también te motiva muchísimo a querer meterle cada vez más. Y durante un tiempo también fuiste árbitra, como recién dijiste, y luego como jugadora formando dupla con Virginia Sonta, llegando a estar, bueno, ambas en las primeras posiciones del ranking argentino en 2010. ¿Cómo fueron aquellos años? No, con Vir arrancamos a jugar en el, creo que en el 2010, ajá. Sí. Yo 2007, 2008 y 2009 jugué con Mariela Dulce. Y bueno, con Vir en realidad lo que nos propusimos fue, ya era jugábamos circuito nacional, pero era meter un poco más en Sudamérica. No jugábamos circuito internacional más que el sudamericano. Y la realidad que cuando vemos la chance de los Juegos Olímpicos de Londres, le metimos muchísimo con Virginia. La verdad que ella estaba estudiando, que es ingeniera, y yo estaba trabajando en Nuevo York y decidí ponerme de licencia en el trabajo para empezar a entrenar bien. Y bueno, me iba, yo vivía en Nuevo York, 150 kilómetros ahí de Santa Fe, y me iba los lunes a la mañana, entrenábamos doble turno, el martes un turno, y el martes al mediodía me volvía porque tenía un centro de desarrollo de beach volley en Nuevo York. Y el miércoles temprano me iba de vuelta y me quedaba hasta el viernes, que el viernes tenía la tarde, y después Virginia se iba el fin de semana, o sea, el sábado, porque el domingo era descanso. Así tuvimos mucho tiempo a casa de los papás de Virginia, así que fue un esfuerzo entre todos, porque bueno, soñábamos con ir a los Juegos Olímpicos. Es como que siempre estuvo presente un gran esfuerzo, al menos de tu parte, para seguir con los entrenamientos, avanzar los campeonatos, clasificaciones y demás, ¿no? Y el deportista argentino lo tiene que hacer así. Es muy difícil que todo fácil, es muy raro que pase eso. Así que creo que hasta en el alto rendimiento, ya estando en selección, a mí hasta el día de hoy, nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzo de todo tipo. O sea, en realidad a mí el tema de entrenamiento, entrenar 4 o 5 horas por día, no es un esfuerzo, sino ni un sacrificio. A mí me gusta, soy una privilegiada de hacer lo que a uno realmente le gusta. Sí, es un esfuerzo y un sacrificio cuando no tenés los medios, por ejemplo, con Fer, y teníamos solo el pasaje cubierto y algunos internos, y quedarnos 2 meses durmiendo como podíamos, porque ya el euro estaba bastante caro. Bueno, eso sí requiere un esfuerzo. Eso es lo único, o sea, cuando no tenés los medios que te llevan a... Y vos decís, somos selecciones. Bueno, lamentablemente todavía falta bastante, pasa en muchos deportes esto, no solo en el beach volley. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Si no querés estar, si no querés ser selección, o si querés ser selección, tenés que pensar que el esfuerzo ese viene de la mano. Eso se destaca mucho en los deportistas argentinos, como recién lo remarcaste. ¿Se ve en otros países también con otras jugadoras? Porque recién decías y hacías mención de deportistas argentinos, como de manera exclusiva, digamos. ¿Pero se ve en otros países, ya que has tenido la posibilidad de recorrer varias partes del mundo? Sí, en general, por ejemplo, en Sudamérica no hay apoyo. Nosotros tenemos, igual yo, no es una queja, es simplemente es lo que nos pasa. Cuando estamos con Georgina Club, la verdad, apoyo ahí. Y fue donde mejor nos fue. O sea, nosotros solo nos dedicábamos a entrenar. Tuvimos épocas muy buenas, pero hoy no es esa época. Ya hace un par de años dejó de ser esa época buena y ya tuvimos que volver, no atrás, porque seguimos teniendo una estructura, tenemos un entrenador, jugador físico, no nos tenemos que preocupar por eso, estamos becadas, tenemos una estructura,
que antes no teníamos nada. Pero bueno, el tema de pasajes, de competencia, imagínate, yo con Geo jugábamos 25 torneos anuales y capaz de esos 25 solo nos pagábamos 5. Y hoy, si nos tienen que pagar un torneo completo, no sé si estamos llegando a 2 a 3 al año. No alcanza para nada la plata entonces, en ese sentido, ¿no? No, por eso nosotros negociamos, le decimos, dan el pasaje a Europa, esto, y nosotros nos encargamos. El problema es que no es lo ideal, porque, bueno, hoy un euro, ya sabemos, está como 140 pesos, o sea, sí, que sí. Imagínate, y nuestras becas son de 18 mil pesos, uh-huh. O sea que no tenés mucho más, que tenés que salir a pedir. Igual, yo tengo hoy la suerte que ya hace muchos años me acompañan tres empresas, que es Weber, que es Purísima y que es UPCN Entre Ríos, que te digo que estoy bastante tranquila gracias a eso. Después van apareciendo otras empresas por un año, pero estas tres que te acabo de nombrar ya hace muchos años y la verdad que son fundamentales para estar, entrenar, dedicarme y estar un poco más tranquila. Claro, pero igualmente esas empresas llegan después de haber conseguido logros importantes, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. No. Yo, por ejemplo, UPCN, cuando era chica, a través de la Fundación Esperanza, que de ahí de Nogoyá, me habían ayudado, la verdad que ya hace muchos años. Uh-huh. Y después, Purísima, que es la fábrica de leche en polvo de Nogoyá, la verdad que desde el 2011... me empezaron, o sea, como la deportista de la fábrica. Uh-huh. Y sí, Weber aparece en el 2016, pero porque puede ser que a través de los resultados, uh-huh, estábamos justo clasificadas, pero no todo, o sea, hace muchos años, son 4 años que estamos juntos y bueno, esperemos seguir un poco más. Uh-huh. Bueno, en 2011, gracias a conseguir la Continental Cup en Santa Fe con Virginia Sonta, clasificaron las dos a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en ese momento te convertiste de alguna manera en jugadora profesional. ¿Qué significó eso para vos, pasar al ámbito internacional con la disciplina? Bueno, nosotros en el 2012 que clasificamos, la realidad que bueno, era un objetivo importantísimo, clasificar con Vir, era nuestra meta, lo logramos. Pero sabíamos que íbamos a los Juegos Olímpicos con arco y flecha, porque no jugábamos a nivel internacional. Que vayas a un Juego Olímpico no quiere decir que seas la mejor, o sea, porque empezaron que a nosotros nos re-benefició de que, porque antes clasificaban los 24 mejores del mundo por circuito mundial, en el 2012 se hizo la prueba de los 16 mejores del mundo por circuito mundial y los otros por continente. Y bueno, ahí logramos clasificar. Gracias a que clasificamos, se creó la selección acá en Mar del Plata, por eso nos venimos a vivir acá. Uh-huh. Y bueno, sí, en el 2013 siento que lo empecé a hacer bien profesional en cuanto a competencia, porque ahí empezamos a jugar lo que fue el circuito mundial. Uh-huh. Si bien fue algo importantísimo para ustedes pasar al ámbito internacional, en 2015 y 2016 ya lograron de alguna manera afianzarse, porque consiguieron la medalla de oro ya con Georgina Klug, los Panamericanos de Toronto, en Canadá, también ganaron la medalla de plata, luego en China, y al año siguiente, en 2016, participaron en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos también, en un tour internacional. Es como que se afianzaron, como dije recién, de alguna manera en el ámbito internacional, recién en los años 2015 y 2016. ¿Lo sentís de esa manera? No, yo creo que en el 2013... Lo que pasa es que siempre las medallas y todo eso son lo que un poco marcan. Pero en el 2013 nosotros, bueno, yo arranco a jugar con Geo y la realidad es que nosotros arrancamos a jugar el circuito internacional y fue algo muy raro lo que nos pasa a nosotros, que no quedamos afuera de ningún quali, o sea, ninguna clasificación en el circuito mundial. Y empezamos a jugar siempre el cuadro de los 32 mejores. Bueno, así fue 2013, 2014, 2015... 2016 y bueno, Geo deja de jugar en 2017. Uh-huh. De esos 4 años solo quedamos afuera de 2 clasificaciones, que fueron en el 2015. Nosotros habíamos arrancado un año pensando en clasificar por circuito mundial, porque se tomaba 2015 y la mitad del 2016,
y no fue nuestro mejor arranque en el 2015. Y bueno, nos hace un... Vamos a los Panamericanos, logramos una medalla que, te soy sincera, nos vino joya a nivel motivacional, porque no sentíamos que estábamos para lograrlo. Inclusive el primer partido que jugamos los Panamericanos lo perdimos. Ahí nomás, pero lo perdimos y estábamos media bajoneada. Y bueno, cuando sacamos la medalla de oro, la realidad es que nos motivó muchísimo. Y ahí nos fuimos al poquito tiempo a jugar el circuito mundial en China. Seguimos jugando un par de circuitos mundial más, no me acuerdo. Y sacamos la medalla de plata. Y bueno, ya ahí nosotros nos empezamos a posicionar de mejor manera en el circuito mundial. Y arrancamos el 2016 adentro del cuadro. O sea, no jugamos quali todo el 2016. Y creo que mi mayor logro, que capaz que no se ve, es haber clasificado entre las 16 mejores del mundo a los Juegos Olímpicos. Nosotros clasificamos 14. Y eso no es un solo torneo. Eso es todo lo que fue 2015, 2016. Jugamos alrededor de 20 torneos y te toman los 12 mejores torneos jugados. Uh-huh. Así que para nosotros fue, para mí personalmente, fue el mayor logro que logré. Uh-huh. Ya te digo, la medalla de oro, la medalla de plata del año pasado fueron logros que van a quedar y súper importantes. Pero creo que clasificar un juego olímpico por la puerta grande es mucho más importante. Claro, o sea, no te basás en lo que has conseguido en cuanto a medallas, sino al posicionamiento que conseguiste en el ranking a nivel internacional, ¿no? Sí, inclusive en el 2016 terminamos 11 del mundo, o sea que estábamos muy bien. Uh-huh. Y después arrancamos en el 2017 y Geo deja de jugar, y bueno, ya ahí cambió la historia un poco, porque estaría a buscar una compañera. La encontramos a Fer recién en el 2018. Fer no venía de la playa, era a formar un equipo totalmente nuevo, inclusive hasta el día de hoy nos estamos formando. Uh-huh. Y la verdad que sí cumplimos un objetivo muy importante con Fer, que era, a nosotros nos exigían una medalla en Lima, y en menos de un año y medio estábamos jugando los Panamericanos y logramos la medalla. La verdad que eso... súper meritorio, porque la verdad hicimos un esfuerzo muy grande. Uh-huh. No era solo entrenar, sino era aprender. Yo tuve que aprender a defender. Yo era bloqueadora, pasé a ser defensora. Y bueno. ¿Y cuesta mucho el cambio, conseguir otra compañera, adaptarse rápidamente a una chica que elegís para seguir compitiendo, para seguir entrenando? Porque son muchos años, muchas competencias, muchos viajes. ¿Cómo se da ese cambio que has tenido en 3 o 4 oportunidades a lo largo de tu carrera? Todos los cambios han sido totalmente diferentes. Primero que fue con Mariela a Virginia, fue un cambio que nos lo pidió un poco la federación. Y bueno, fue triste en su momento porque era más amistad y no lo hacíamos en tanto como rendimiento, y bueno, era aspirar un poquito para ver más adelante. Después, con Vir, fue un poco doloroso, qué sé yo, o sea, todas las finalizaciones de la dupla son dolorosas, pero bueno, había arrancado la selección acá en Mar del Plata, y Geo venía creciendo muchísimo. La verdad que siempre fue muy buena jugadora en el gol del piso, y había empezado a la playa y era impresionante como estaba jugando. Y bueno, probamos y la realidad que nos fue súper bien, o sea, hicimos una dupla genial con Geo y la pudimos mantener durante 4 años y todos los años mejorábamos. Y bueno, sí, la más difícil para mí fue la cuando Geo dejó, porque la realidad es que no está la selección, pero lo que bajaron mucho los presupuestos, no hay gente becada. Hoy somos Fer y yo la única becada, o sea que si cualquier lado se va, no tenés mucho. O sea, hoy está Brenda Churín con el proceso de que tuvo Buenos Aires 2018, pero si, por ejemplo, no sé, se quedan 2 defensoras, tenés que salir a buscar una bloqueadora y no hay. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Yo tuve casi 8 meses buscando a alguien que sabía que no iba a venir de la playa. Entonces arrancamos un equipo totalmente cero.
Ojalá que esto, o sea, esto va a cambiar el día que haya un circuito nacional fuerte, que haya mucha gente entrenando, pero mientras siga habiendo un circuito nacional amateur, va a ser muy difícil. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. Cancheros, Peluquería Canina ofrece servicio completo para los peluditos de la casa. Baño, corte de pelo y uñas. Llámanos, tu consulta no nos molesta. Por turnos, 343-51-40327. Cancheros, Peluquería Canina en Cerrito. Tenemos los jugadores. Tenemos las canchas. Tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos dos nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. El Rafa de Rafa Grandoli, pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Gimnasio HIIT, sala de musculación, entrenamiento funcional, circuitos intermitentes, personal trainer, entrenamiento para deportistas, entrenamiento infantil y para adultos mayores, a cargo de profesores de educación física. Atención, lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 22. Gimnasio HIIT, Mitre 441 en Cerrito. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños usamos la bicicleta como un juguete, sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Helados, helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas, estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa, herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba.
nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Seguramente te voy a poner en una situación un tanto incómoda porque te voy a dar para que elijas Virginia Sonta. Con ella llegaste a los Juegos Olímpicos de Londres y con Georgina Klug, que ya se retiró, lograste el oro panamericano en 2015. ¿Con cuál te quedarías? El otro día estábamos charlando con Julián Assad, seguramente lo conoces de tantos viajes y campeonatos, y él me decía que se quedaba con Ian Mehamed, a pesar de que en este momento se encuentra jugando con Nicolás Capogrosso, pero Ian era el jugador ideal para él. ¿En tu caso? No, yo no te voy a dar, no te voy a decir con quién. En cada proceso me sentí muy bien con Virginia en su momento, me sentí muy bien con Geo. Creo que con Geo hicimos una dupla difícil de hacer en Argentina. Sí, o sea, a nivel deportivo fue una dupla, es difícil hoy de hacerla, estaba muy bien, teníamos mucha química y hoy me siento muy bien con Fer, así que no te voy a dar un nombre así porque no es ético. Está bien. ¿Cuán importante es la altura para el beach volley? ¿Es lo más importante o no? Porque en tu caso medís 1,74 m y sin embargo has tenido logros más que importantes a nivel nacional e internacional. Yo mido 1,74 m. Cuando jugué con Geo y con Vir siempre fui bloqueadora, y para ser bloqueadora la verdad que es muy baja. En Sudamérica no podés jugar, pero en el circuito mundial sí, eso baja, y hoy por hoy cada vez vienen más altas. La realidad es que me parece que el beach volley, al diferencia del masculino, el masculino creo que un enano, por decirte así de mala manera, le cuesta mucho. En cambio, en el beach volley femenino, hoy las enanas pueden seguir jugando. Se está creciendo muchísimo el tema de las alturas. Pero si vos ves, no hay dos altas gigantes, dos altas en un mismo equipo, que le ganen a todas. Hay una alta y la rápida. Porque generalmente en mujeres no se ve mucho la alta potente. Se ve la alta lenta. Y en varones sí, se está viendo el alto potente, entonces bueno, yo creo que es importantísimo la altura. Si fuese más alta no haría tanto físico, muero siempre en el físico porque necesito saltar, y una alta ya tiene esa ventaja que tiene 10, 20 centímetros más, que lo puede suplir con haciendo otras cosas. Claro, exactamente. Pero el femenino todavía, siendo baja, inclusive las brasileras generalmente son todas bajas y están allá en el top 10, así que, o en el top 10, top 5, están, por ejemplo, una dupla brasileña que está uno hoy del mundo, que es Ana Patricia y Rebeca. Rebeca debe ser de mi altura y Ana Patricia sí es alta, pero siempre hay una enana adentro de la cancha. Eso ha cambiado con el tiempo entonces. Sí, antes en el beach volley eran todas bajas, la realidad. Y cada vez que se está haciendo más profesional, porque es un deporte relativamente nuevo, es olímpico del 96, viene creciendo bastante en altura. Sí, ya ves bloqueador. Mucho. ¿Te gusta que te sigan diciendo guerrera por lo que pasaste desde chica? Si bien te lo pusiste vos a ese apodo, hay muchos medios que por ahí consideran que sos una guerrera. Vos sabés que te cortó la primera parte. Te preguntaba si te gusta que te sigan diciendo guerrera por lo que pasaste desde chica, y lo recordábamos al principio de la nota. En realidad la opción guerrera en el 2015 de los Panamericanos, ahí salió el apodo. La verdad que nos gustó porque sí, yo me considero una guerrera, no sé si una guerrera sí, porque siempre voy para adelante, nunca me rindo. La realidad que cuando dejó Geo de jugar me podría haber rendido tranquilamente después del quinto o sexto mes,
era como se me cruzó un poco dejar. Y sin embargo, bueno, seguí buscando, porque acá era buscar, llamar, que se queden en casa, pagarle el pasaje, irme a ir a, con mi entrenador a probar a Buenos Aires, hacia agarrar el auto e irte. Y bueno, yo te digo que no sé, no hay mucho que lo hagan. Creo que eso es lo que diferencia bastante de algunos deportistas. Hay muchos que lo hacen. Claro. Seguís integrando el programa solidario Huella Beber. ¿Qué tipo de trabajos hacen? Porque por lo que pude ver, siempre te gustó colaborar, ayudar a la gente más necesitada. Si bien al principio no sabías cómo hacerlo, después te encontraste con este programa solidario que lo integran muchos deportistas olímpicos. Sí, el programa hoy Huella Sangobay, es de Huella Weber, pero hoy es Huella Sangobay. La idea es que nosotros somos, no solo yo, sino hay varios deportistas más, somos los padrinos de proyectos sociales, elegimos un proyecto social y ayudamos a través de con materiales de la empresa, y la empresa especializa a la gente de la zona para que hagan el proyecto. La verdad que está muy bueno, se empieza a aprender mucha gente empieza a ayudar en todos los sentidos. Bueno, como te decía, hoy yo hice un proyecto acá en Mar del Plata, un merendero, un lugar totalmente que una casita era de barro y cómo era, y una señora empezó a darle la leche a los chicos, plato de comida, cuando no todos los días, porque viste que si no reciben ayuda del Estado se hace muy difícil. Y bueno, montó un comedor impresionante, te digo que con baño, con todo servicio nuevo. Y hoy los chicos, y no solo chicos, porque ahí se veían muchos padres también, se sientan a comer en una mesa y silla en un lugar agradable. Uh-huh. Algo que nosotros capaz que no valorás todos los días, pero que mucha gente lo valora un montón porque no lo tiene. Uh-huh. Bueno, y esto ya no tiene que ver estrictamente con lo deportivo, pero sabemos que igualmente el deporte está muy relacionado con lo social. Y es interesante saberlo. ¿Hay mucho más necesidad que antes, ya que tenés la posibilidad de estar con gente así? No sé si me estás escuchando. Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchás? Sí. Verá, necesidades... la verdad que hoy se está viendo muchísimas necesidades. Yo cuando arrancamos con Beber, había averiguado por un par de merenderos, ya había, pero hoy se ha triplicado ahí un montón, o sea, muchísimo, es terrible. Ojalá que mejore la situación. Te estoy diciendo esto fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Ahora tiene que estar desastroso. Pero bueno, ojalá que mejore la situación del país, que haya mucha fuente de trabajo, porque lo que hace falta es trabajo más que ayudas. Uh-huh. Y bueno, y que salga adelante el país. Uh-huh. Bien, en una entrevista con Clarín hace un tiempo dijiste que en la Argentina no hay un circuito fuerte y no existe la infraestructura que poseen las potencias. ¿Por qué pensás que pasa esto? No, en Argentina el beach volley, o sea, ha crecido gracias a ENAR, es la realidad, y gracias al programa de esto de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Porque la realidad es que se ven en los Juegos Evita, que eso es re importante porque el deporte ya se empieza a ver, se ve en las categorías inferiores, pero hasta que en Argentina no haya un circuito nacional fuerte, que esto puede pasar, o sea, tiene que arrancar de menor a mayor, y puede pasar muchísimos años, pero esto no se ha arrancado, nunca va a ser profesional. Nosotros para ser profesionales necesitamos obviamente la ayuda de hoy del ENAR y de un montón de entes y empresas para poder salir a jugar en el circuito internacional. Sos profesional si jugás en el circuito mundial, pasás de la nada a jugar en el circuito internacional. Y hay, por ejemplo, muchos países, los potencias son Brasil, Alemania, Estados Unidos,
que tienen un circuito nacional fuerte, así tienen 20, 30 duplas fuertes, no es que tienen una dupla. Nosotros acá estamos juntando personas para poder entrenar, y si no tenés la beca de entrenar, de secretaría, no entrenás, o sea, te dedicás a trabajar, porque obviamente tenés que vivir. Al dedicarte a trabajar, vos al deporte lo hacés a un 30%, porque estás cansado. Y bueno, y no hay competencia, en el verano, en el invierno acá no hay competencia, o sea, pasás, en el verano se llena de competencias, que son bastante, o sea, son muchas amateur. Pero de marzo a diciembre no tenés nada. Entonces, claro, no, estamos lejos del profesionalismo, muy lejos. Eso va a llevar seguramente muchos años entonces para que exista justamente el profesionalismo en el beach volley. Sos clase 86, ¿sentís que tenés varios años más con el beach volley? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en la actualidad? Te cortó. Te preguntaba, sos clase 86, ¿sentís que todavía tenés muchos años más con el beach volley? ¿Cómo te sentís en la actualidad? ¿Cómo estás? No, yo la verdad que físicamente me siento muy bien. Es súper importante tener un buen preparador físico. Hoy lo tenemos a Juan Baldino, que para mí es uno de los mejores. Y creo que ¿cómo era? Que no sé si mi genética o no sé, yo me siento muy bien. Y creo que puedo llegar hasta los 40 años jugando al circuito internacional. Si te mantenés bien físicamente, podés llegar. Inclusive es un deporte bastante longevo y es muy parecido al tenis. Cuanto más grande sos, más cabezas tenés. Es un deporte de quebrar cabeza. Entonces, muchas veces, nosotros, mirá, tengo el ejemplo de con Geo, dos enanas, nunca perdimos contra Rusia. Y Rusia eran dos altas, que vos las veías cómo entraban en calor. Y decía, chavo, estas pobres están muertas. Y sin embargo, nunca perdimos. Porque, bueno, no es tanto la potencia, sino es mucha cabeza. Entonces, bueno, al ser más grande, vas a tener mucha más experiencia. Tokio 2021 es el principal objetivo de ahora en adelante. Seguramente vendrán algunos torneos más, de similares características. ¿Hay algunas novedades que nos puedas contar en cuanto alguna organización de torneo, algunas noticias que hayan surgido, reuniones, comunicaciones virtuales con gente del ambiente del beach? No, hasta ahora no se sabe nada. La realidad es que como era que Europa está arrancando porque es verano ahí, pero no se sabe nada. Nosotros sí, nuestro principal objetivo es Tokio. Por ahora la Continental Cup se juega en junio del año que viene. Chance, tenemos muchísima chance de ir, pero previamente a eso creemos que si se consigue la vacuna del COVID-19, no sé, podemos estar jugando con suerte en el 2021 en febrero. Uh-huh. En una de las entrevistas y ya en la parte del cierre de esta nota, vamos a recordar que dijiste que necesitarían algunos torneos locales, nacionales o de circuitos inferiores a Tokio 2021 como para ponerse en clima, digamos, para afrontar semejante competencia, ¿no? Sí, igual, esto es lo bueno, exceptuando a Europa, que ellos tienen un círculo cerrado y pueden viajar entre varios países, que sería el Mercosur acá, pero nosotros no es así. Están todos iguales, pero por ejemplo Estados Unidos, que tiene un circuito fuertísimo, que para mí es el mejor circuito que existe, ya arrancaron a jugar, así que bueno, en cierta forma estamos un poco en desventaja en cuanto a competencia, pero bueno, la idea es poder hacer alguna competencia interna con varones. El problema es que todavía nadie puede entrenar exceptuando los de selecciones, así que no. Hoy, por ejemplo, somos nosotras, después está entrenando Virginia y está entrenando Brenda Churín, que en realidad nosotros generalmente entrenamos juntas, pero la idea era poder jugar con varones y no teníamos ningún torneo, pero no hay nadie más entrenando.
Competir es lo fundamental, entonces, más allá de entrenar. Nada, siempre es fundamental competir. Va a ser un año raro, un año sin, con cero competencia. Ana Galay, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que has tenido varias entrevistas en las últimas semanas. Muchas gracias, ha sido muy amable y un gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ana Galay, número uno del Beach Volley rama femenina, ha estado acompañándonos aquí en Deportes al Toque en un programa más. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Bueno,